Esta vez les tengo una sorpresa, pero bien, bien, bien especial, una sorpresa muy grande, con una persona que es músico, es cantante, es compositor, es arreglista, es impulsor de muchos artistas, de muchas agrupaciones que hoy en día son demasiado famosas. Pues ahora me toca y tengo el gusto de presentar a este gran personaje de la música mexicana, de la música no solo romántica, sino popular en general, el señor y mi amigo Elbert Moguel. ¿Cómo estás, hermanito? Muy Hola. bien. Gracias, hermanito. Para mí, platicar de esto, que es nuestro mundo, que nos apasiona. Bendito sea Dios que a los músicos nos permite vivir de lo que nos gusta. Por eso a veces no nos damos cuenta que los años han pasado. Y aparte de que uno no se da cuenta, esos años no se fija a veces todo lo que ya recorrió. Nada Bueno. más se pasa el tiempo, pero decimos, ah, en tal tiempo hice esto. Pero voltea uno para atrás y hay grabaciones, hay éxitos, Hay hay un triunfos, montón de hay cosas. fracasos, hay Exactamente. golpes, desilusiones, pero aquí estamos todavía, hermano, bendito sea Después Dios. de tantos años, Sí. vamos a empezar con el inicio de los Strokes. Usted dígame. ¿En qué año comenzaron los Strokes? Grabamos en 1969 al finales y nuestra primera grabación salió en el 70. Era un disco de 45 revoluciones y tenía dos cumbias que había escrito. La primera se llama La Cumbia Selene. Déjame explicarte que esa canción la escribí de la escuela, recordando la mitología griega. La diosa de la luna en la mitología se llama Selene. Por eso en aquellos años de los 68, 70 del alunizaje, se Sí. decía que si había habitantes en la luna, serían selenitas. Sí. Entonces yo hice esa cumbia dedicada a la diosa Selene, pero como el coro dice cumbia con la luna y cumbia con el sol, cumbia con la reina de mi corazón, pues se quedó como cumbia con la luna, es Cumbia lo con la mismo. luna. Y éxito también que de los años de los 2000 se regrabó, ¿verdad? Ah, fabulosamente, fabulosamente, qué bien que lo mencionas. Se puso de moda 40 Mucho, años mucho. después, junto con la otra canción. Sí. En el 45, ustedes que no habían nacido, eran unos discos pequeños de dos canciones, el lado A y el lado B. El lado A se supone que era Regularmente era el tema fuerte, el ¿no? tema Y el fuerte, lado B era era la otra como el vuelta. relleno, el que le dicen, Relleno, entre pero muchas comillas. veces Eran se los daba la éxitos, vuelta, ¿no? eran los Sí. éxitos. Pero Diosito, yo digo que el día que los Strux grabamos, Diosito no tenía nada que hacer y nos dio la mano en grande. Yo digo que siempre hay un momento y tiempo para que llegue el éxito, ¿no? Siempre Sí. hay. A veces uno no se le espera cuando sea o cuando, pero de que llega, llega a veces, ¿sí, no? Sí, para mí. Y del otro lado, en el lado A venía la canción, mi primera canción se llama La Suegra. De las ¿Esa es la primera? Esta fue la primera que Yo grabé. tengo una duda. ¿Los Strux nacieron en Guadalajara o nacieron en su tierra natal? No, nacimos en Guadalajara. El mayor porcentaje de músicos eran de la Perla Tapatía. Así es, Ah, así ok. es. Y aquí mismo hicieron grabaciones y todo Todo ese se dio en un proceso. último año. Se dieron las circunstancias y nos juntamos varios compañeros. Siempre debemos recordar que ninguno éramos famoso y ninguno éramos rico. Teníamos muchas carencias, por eso es que empezamos todos juntos. Y fue una Sí. época maravillosa. Diosito se portó muy bien. Déjame decirte que yo viví en muchas partes de la República porque mis papás eran profesores. Y después de Mérida, yo nací en Mérida, Yucatán, en abril 12 de 1945. Por lo tanto, estoy a la mitad de cumplir 76 años de edad. Si Dios quiere, el próximo 12 de abril cumplo 76 años y voy a venir aquí a Rebel a ponerme una. Y bien vividos. Bien vividos. Y bien excitados. Sí, no, no, Con no, tanto éxito. Con tanto. y déjame decirles que para festejarme, acabo de escribir un par de canciones sencillitas, alegres. Te voy a mostrar una de ellas, ya está terminada. Y voy a empezar igual que todos los compañeros, para que sepan que ahorita no valen los recuerdos o lo famoso que fuiste, porque la época es muy diferente. Sí, y aparte. Es como que estar siempre a la vanguardia o actualizando. Pues cuando menos Sí. hay que intentarlo, pero en nuestra época, mi querido hermano, los artistas salíamos del pueblo, de tocar en las cantinas, de tocar en las fiestas particulares, a veces en los concursos de aficionados, donde había una campana horrible
que si te desafinaba, sí, te daba un cabrón. Entonces, eso era un trauma, porque uno lo echaban para abajo, pero no sabías por qué. Porque sí. O sea, si te hubieran dicho, señor, déjenlo cantar y después decirle, esto te falló, pero no. Entonces, no decía nada. Y aparte del campanero, pues todo el público. La carrilla de la gente. La carrilla de la gente, la burla de los compañeros y todo eso. Entonces, y los directores artísticos de las marcas de antes eran verdaderas estrellas. Te voy a decir por qué. Porque eran exmúsicos casi todos. Eran de mariachis, del grupo norteños, eran vendedores de discos, eran promotores. Cuando llegaban a manejar una compañía, entonces buscaban al artista hasta debajo de las piedras. Y entonces de ahí había la esperanza. Encontraban a alguien, como el caso de nosotros, y nos decían, señores, en nuestro caso, recuerdo, nos decían, costaba 16 mil pesos nuestra grabación. Y el señor Pepe Hernández Chávez, que nos ayudó, dijo, muchachos, cuesta 16 mil pesos. Si ustedes tienen el dinero, paguen la grabación y yo les distribuyo y me dan una comisión. No, no tenemos ni para el pasaje. Ni para los instrumentos. Hace ratito estábamos platicando esa anécdota. Para el primer material batallaron mucho para tener los instrumentos para esa grabación. Sí, entonces don Pepe Hernández nos dijo, bueno, muchachos, yo les veo, les tengo cierta confianza, dijo. Les voy a proponer algo. Yo voy a pagar, yo voy a entrar de productor, yo pago los 16 mil de la grabación y voy a hacer 1,000 discos. Dice, si no se venden, yo voy a cargar con el fracaso. Dice, pero en caso que pegue, yo me voy a quedar con la ganancia de los discos y ustedes se van a quedar con la ganancia de las tocadas. Y pues de todas maneras teníamos que aceptar porque no había dinero. Entonces así fue, grabamos en una estación de radio que se llamaba La HK, que estaba en la Plaza de los Laureles, ahí en el segundo piso, allá a 2 micrófonos, uno como este y otro para el grupo, y nomás la bendición de Dios. Pero antes, cabe señalar que muchos grupos fueron grabados así, pero tenían un técnico muy bueno, porque a la hora de hacerla, de antes de captar la grabación, se hacía una mezcla previa, ¿no? Uh-huh. Digamos con alguna consola o algo, y ya de ahí ya se mandaba ahora sí una señal más o menos ya buena para detectar a la grabación, ¿no? Pues yo creo que no había mezcladora. Era un estudio, era radio, entonces habían dos botones, unos botonzotes así, muy grandes. De los grandes. Porque no había ningún, siquiera en aquel tiempo estaban ya de moda los cuatro canales. Sí. Ya grababan los Beatles con cuatro con canales. Cuatro, sí. Y entonces no, pero eso no había. No, era tecnología extranjera, ¿no? Extranjera. Entonces aquí con la bendición de Dios, y hace rato mencionamos algo de que el ingeniero que le decían El cepillo, sí, cierto, con el grabó, nos dijo, muchachos, graban el miércoles, les voy a pedir, por favor, que no se me vayan a desvelar por ningún motivo, empezando por el cantante, los quiero a las 9 de la mañana del miércoles. Entonces, desgraciadamente, desobedecimos, nos desvelamos esa noche en un cabaret de aquí cerquita, que uh-huh. se llamaba El Cerro Azul, hasta las 3 de la mañana. La razón es esta. Nosotros teníamos un bajo japonés marca Guyatón, muy altas las cuerdas, y una guitarra Teisco con unas pastillas que chillaban para donde movieras. Entonces nos tuvimos que esperar a las 3 de la mañana para que un grupo, los Nayers de Nayarit, valga, terminaron de tocar en el cabaret y nos prestaron su bajo Fender Precision y una guitarra Fender Jazzmaster, que nunca ensayamos, porque así como nos la prestaron, fuimos a tocar y mis compañeros, Diosito los ayudó porque sin ser su propio instrumento, con eso tocamos y además lloramos porque uno de nuestros compañeros no pudimos juntar 1,000 pesos para dar a la Casa Wagner para poder sacar un teclado Yamaha IC-20. Entonces lloramos nosotros y lloró el compañerito que se quedó. Todo lo que se grabó fueron guitarra y bajo prestados, una batería y un güirote de ese tamaño. De los que dan el sonido original de güiro, ¿no? De guaje. De guaje, exactamente. Así está. Elber Moguel y los Struk tienen, digamos, a mi percepción, tienen dos maneras de éxito. A ver. La primera como Struk, que fue la de los éxitos como grupo, digamos, de él, un sueño, sí, la suela, todo el primer etc. Disco. Y la otra es como compositor, que ajá. estamos hablando de grabaciones de banda machos, grabaciones de distintos grupos y actualmente una edición en la película Roma.
Ah, sí, cierto, hermanito, gracias a Dios. Pues fue precisamente, te platicaba que viajamos por muchas partes de la República y yo en Reynosa, Tamaulipas, escuchaba en una rocola. Antes las rocolas se ponían en las neverías. Sí. Entonces la chamacada se ponía a lo único que iba a hacer, echarte un pastelito, una malteada, ¿verdad? Refresco, y un peso costaban los discos, la canción. Entonces yo ponía a Mickey Laure. No sé por qué me gustaba, pues, el tiburón. Eran las famosas, yo la creo. La cosecha de mujeres, sí, y estaban los Abson, y todo fue en un café. Entonces, pues para mí uno de mis primeros ídolos es y sigue siendo el señor Mickey Laure. Entonces, cuando los estuvo grabando La Suegra, nunca me imaginé que esas estrellotas iban a voltear hacia nosotros. Entonces, el señor Mickey Laure grabó La Suegra en discos Musar. Sí. Después, los Poliboses la graban en Orfeón y hacen sus videos de aquellas épocas que andan rodando. Un señor de Sinaloa, Luis Pérez Mesa, que cantaba El Barzón. Sí, sí. También grabó La Suegra y la grabaron los Diners, y en España la grabó Salvador Escudero, y en Colombia, y en Venezuela, y en toda Latinoamérica. Colombia, con más razón. Incluso hay versiones, digamos, en Europa y en otros países. Sí, ha llegado, no con los Strux, sino con otros cantantes. Sí, con otros cantantes. Espero que haya latinos por allá, o de alguna manera, como en España, pues por la canción. Sí, y esa es una canción que digamos, es un parteaguas en el estilo de Strux también, ¿no? Porque pues Strux sí. Era más romántico, ¿no? Sí. Y La Suegra les dio esa entrada a la cumbia también, ¿no? A lo tropical. Accidentalmente. Además, déjame decirte que realmente nosotros no le teníamos fe a lo tropical. Sí, ustedes eran de la época romántica, hicimos, ¿no? En el primer LP hicimos como ocho baladas, ocho románticas, y metí la cumbia Selene y La Suegra, no de relleno, sino nada más como decir, también tocamos cumbias. Y voy a adivinar, como siempre, por medio de alguien de la compañía que les dijo, graben una cumbia o algo así, ¿sí fue así o no? Pues lo que pasa, más bien no nos dijo a la hora de grabar, sino que se grabó el disco y nos preguntó el señor, oiga muchachos, ¿cuál es la canción a apoyar? Entonces todos apoyábamos Un Sueño, uh-huh. O él, cualquiera de las dos. Pasó el tiempo y nunca salió a nuestro disco, que ya mero, que mañana, que pasado, y total que casi al año nos dijo el señor Don Pepe, miren muchachos, la pura verdad, los 1,000 discos ya están hechos en México, pero no tengo dinero para sacarlos, esa es la verdadera razón. Pero ya esta vez, y de repente un día nos habló, oigan, pues vengan, ya tenemos el disco. Uy, cuando nos dio 20 discos. Entonces, cuando vimos las dos cumbias, nos desencantamos. Primeramente nuestro guitarrista, que venía de un grupo de rock, se llamaban Los Fans, tocaba maravillosamente y con buen equipo. Entonces, él se enfadó y a él le entregaron los 20 discos. No nos los repartió, se los llevó y los tiró ahí en un ropero. Y todos estuvimos desencantados. Porque, oiga, ¿para qué nos pregunta qué queremos grabar si usted saca? Dice, muchachos, lo que yo creo que es que La Suegra va a vender. Y si pega, después ustedes harán lo que quieran. Pero necesitamos lo que entre más rápido. Pero no le aceptamos. No fue nuestra primera frustración. ¿Qué sabio fue ese señor entonces? Así es. Él dijo, yo pienso que esta canción puede ser un tiro y las baladas van a reforzar, pero un grupo romántico, tienen dos cancionzotas, por ahí nos vamos. Entonces fue nuestra primera frustración a nivel de inexpertos. Sí. Pero gracias a ese señor, somos un grupo de los más pobres en grabaciones. ¿Por cuestión de económica o por cuestión de la disquera? ¿Qué fue lo que pasó ahí? No, más bien de los éxitos. Te voy a decir por qué. Porque los Strux, podemos trabajar todos los 50 años que tenemos con un solo disco. Sí. O sea, realmente no tuvimos chance de grabar 10 o 15, se grabarían 3, 4, 5 discos. Lo que pasa es que en aquel tiempo salió La Suegra y vendió 3, 4 años La Suegra. Un solo sencillo. Un solo sencillo, pero se vendió el LP. Quiere decir que no había necesidad de crear más. No, después saca Un Sueño, pega y cambian de portada, era el mismo disco y se cambiaba de portada. Uh-huh. Luego pegó Pobre Reina, luego pegó él, y entonces casi 10 años nada más dejamos ese disco ahí. Por lo tanto, cuando vamos a un evento, a un show, con cantar las canciones del primer LP, se nos va la hora. Y está lleno de éxitos. Está lleno. Entonces,
en ese aspecto sí, no te, o sea, no tenemos muy rica nuestra discografía. ¿No? Son dos, tres LPs nada más que anduvieron. Pero se han reeditado, regrabado y grabado por otros artistas. Eso sí. En el año 2005, 2006 hicimos con Banda La Diferencia la canción Y Adiós. Canción, esa ya. Canción en ese tiempo era nueva, ¿no? No tenía mucho tiempo, sí. Canción y Adiós. Canción y Adiós. Bueno, no sé si pueda contarte algo, pero esa es una canción que ustedes, gracias a Dios, fue el grupo La Diferencia, que la pudieron realizar. Sí. Te voy a decir, la grabaron muy bien, me invitaron a cantar, sí, con ustedes. Entonces, en ese tiempo yo estaba preparando un LP que grabé en el Canal 58 hace casi 30 años. No, que... Pero, no, bueno, es que tú la grabaste con el 2005. 2005. Pero entonces, antes te voy a platicar algo que nunca cuento porque no era necesario. Sucede, hermanito, que con toda la ilusión del mundo me uní con un compañero nuestro, el licenciado Héctor Hernández, y nos asociamos para grabar un LP. Lo grabamos en el Canal 58, y entonces me ayudaron buenos músicos. Estaban los elementos precisamente de Alejandro Fernández, su bajista, el pianista, el bajista se llama Edmundo, el Willy, o deja de cómo se llama el Willy, en el teclado y saxofón, y es el Gary en la batería, y hicimos medio disco con baladas. Uh-huh. Ok, la otra mitad grabé banda, sí, y por cierto me acompañó la banda de Goyado, que me acababan de grabar una canción que se llama Serenata con banda. Con banda, sí. Y entonces, ni cuenta me di de que el día que les pedí el favor, porque les dije, muchachos, tengo este proyecto y quiero que me ayuden. Y dijeron, Elber, tenemos muchísimo trabajo. Dijo, no estamos a estar. Pero ¿sabes qué? Cuenta con un mañana a las 8 de la mañana. Y ellos son, pues, de Goyado, Jalisco. A las 8 de la mañana estaba la banda completita. Grabaron el LP de maravilla. Y ya en la noche, pues ya la que está de despedirnos, dije, muchacho, pues ¿qué les debo? Muchas gracias. Pero... Y me dijo, Elber, no nos debes nada. Tú nos ayudaste con la canción y mutuamente, dice. Y nos vamos, dice, porque ya tenemos que cenar. Al compromiso. No, dice, porque hoy es Navidad. Ah. O sea que no se habían yo no me había dado cuenta si no nos hubiera dicho. Sí. Entonces, cuando los hermanos responden, es maravilloso. Yo no me, sí, di cuenta. Venían muy cansados de mucho trabajo y, sin embargo, me acompañaron a grabar el disco. Y feliz de la vida. Pero déjame decirte, hermano, yo tenía una cita con el señor Nacho Morales. Nacho Morales fue el dueño de una marca que se llamaba Discos Melody. Uh-huh. Y el primer grupo que grabó con Discos Melody fueron los Struck. Los Struck. Y el señor, muy emocionado, me decía, Elber, me siento bien feliz. Por fin voy a tener un grupo de nombre en mi marquita. Discos Melody. Nunca se imaginó este señor, con mucho talento, mucho cariño, como te digo, era ex vendedor, lo que iba a ser de Discos Melody. Después de la firma de los Struck, al poco tiempo descubrió Rigo Tobar. Luego Marco Antonio Solís y los Bukis. Josué, Marisela, Diego Verdaguer. Llegó tanta fama que Televisa la compró. Así es. Qué suerte, ¿no? Pues es como venderle, ¿cómo te diría? Llevar paletas al Polo Norte, ¿no? Pues Televisa lo compró. Entonces déjame decirte a dónde llegó nuestra aventura. Sucede que hablo con Nacho Morales, que ya me había... Él, ¿qué? Le digo, tengo un disco especial de grupero banda. Me dijo, pues ahora te espero mañana, y nos dio una cita. Entonces, mi socio mandó a su sobrino, Tony, un joven corpulento, y nos fuimos a México. Nos fuimos, hermanito, y llegamos, y al otro día por la mañana quisimos impresionar, y salimos con trajes, con unos portafolios de piel. Llevaba yo la cinta enorme de 2 pulgadas, otra de 1/4 pulgada ya con masterizada, póster, contratos, todo listo para un trato. Entonces, estamos en la puerta del hotel y se me pasa un carrito de esos Volkswagen, de taxi, y se me hizo fácil pararlo. Entonces, ¿a dónde? A Televisa.
Tlalpan, ok. Y entonces Tony y yo íbamos platicando muy emocionados, pero nunca... De repente. O sea, de repente como se fue desviando y se metió un callejón donde ya nos esperaban, uh-huh. así llevando a la cliente, a las víctimas. Sí. Nos dieron una paliza, nos robaron la cinta, nos encueraron, sin zapatos en el Distrito Federal en la mañana. A mí me corrieron primero. A ver, tú lárgate, si volteas te mato. Todos bien drogados y con pistolas. Entonces, les decía yo, ¿para qué les sirven las...? Usted cállese y quítese la ropa y todo, dinero y todo. Entonces, nos robaron, agarré un taxi al hotel, el de la empresa, el del hotel me prestó 15 pesos, y al rato llegó mi amigo todo sangrado, porque lo golpearon más fuerte, porque está allá. Entonces, hermano, nunca apareció esa canción. La cinta completa, donde viene Canción de Adiós. Nunca apareció. Entonces, nuestro socio, mi socio, pues, me demandó por robo, porque no me creyó. Ajá. Y su sobrino y yo fuimos acusados de robo. Entonces, pasaron 25, casi 30 años, y un día llegó el señor este, que pues ya no volvimos a hablar, sí. Y me dijo, Elbert, ya son muchos años, dice, ¿y sabes qué? Dice, pues comprendo de que no fue un robo, o sea, dice, ¿sabes sí. qué? Dice, mira, te voy a decir... Ya retiré la demanda, te firmo un contrato donde te cedo todos los derechos y déjame decirte, el día que se fueron a México, el ingeniero Montes de Oca me grabó un CD uh-huh. para que lo fueran oyendo en el camino. Sí. Yo lo metí en un libro y lo guardé en mi biblioteca. Dice, y lo acabo de encontrar. Entonces vengo a decirte que retiro la demanda de robo. El disco es tuyo, te lo regalo y aquí está mi firma, totalmente libertad. Y ahí es cuando ya conocimos esa canción por ese CD. No, tú la conociste cuando no sabíamos, pues sí. Cuando no existía, vamos. No, así es, pero qué bueno. Nosotros pues, le dimos vida. Pues ustedes sí lo disfrutaron al aire y qué bueno. Entonces, pues hay que darnos otra oportunidad, la volvemos a grabar, ¿qué te hay parece que, tú hay y yo? Que hacer, sí. ¿Eh? Ya hemos hecho algunos temas, ahí tengo también, de ese tiempo hicimos un dueto en la de Donando el Corazón también. Y otra también. Otra inédita. Otra inédita, exactamente. Entonces hay muchos éxitos ahí. Sí, señor, estamos sí. listos. Pues vamos a despedirnos ahorita de la entrevista porque vamos a estar ahorita aquí en el canal con más, vamos a tenerles una sorpresa ahorita con el maestro Elbert Moguel. Saludos para todos.